Y por fin llegamos a Gutiérrez Zamora, un pueblito más que queríamos conocer. A pesar de que llevamos poco tiempo en esta aventura y con las pruebas que nos ha puesto Cali, como lo han visto en los videos anteriores, seguimos dando lo mejor de nosotros para continuar esta aventura de conocer y descubrir México. Gracias a todas esas palabras de motivación que hemos recibido de todos ustedes. Son una razón muy importante por la cual seguimos adelante. Gracias a todos por ser parte de esta aventura y seguiremos descubriendo México juntos. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Familia Viajera de... Bueno, de un lado a otra Familia Viajera y... Aprovechando que se les estaba tirando el agua del tinaco, aprovechamos para que papi se diera un baño. Y estaba viendo aquí un gran puesto que acabamos de montar y es de salsa macha. Acabamos de salir a las calles de Gutiérrez Zamora y encontramos un hidrante viejito. Contentos de que están en otro lado. Mira, Rafa. Con la sorpresa de que también nos encontramos una báscula viejita. Este es el pueblito de las antigüedades. Sí. Rafa, ¿cómo ves? ¿Cómo ¿Te ves? Ponen la mantita esa de plástico, ¿no? Mira, yo también ya lo tengo largo. Yo también ya lo tengo largo. Vamos. El tuyo está cortito, sí, vente. Gutiérrez Zamora muestra un poco de su historia en una excelente pintura plasmada en el kiosco. Nos recomendaron visitar los tres cerros. ¿Cómo se llama ahí? El cerro de la bandera. Uno, dos, tres. 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 61, 62, 63, 64, 65. Más y más escaleras. 120, 121. La verdad, perdí la cuenta. Pero valió la pena. Son tres cerros diferentes: es el de la bandera, el de los pinos y el de la cruz. Recorrimos los cerros de Gutiérrez y la verdad todos tienen esta maravillosa vista. Este pueblito la verdad tiene mucho encanto. Dense su tiempo para visitarlo. Muy pocos lo conocen porque es el paso para llegar a Tecolutla. Y la verdad lo que ya queremos es llegar directito a la playa. Pero dense tantito su tiempo para visitarlo, vale mucho la pena.
Muchas gracias a todos. Seguimos en el camino a ver dónde nos lleve el destino. Muchas gracias a todos y esta es la razón por la que seguimos viajando. ¿Cuál será la siguiente parada?